Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Permítanme iniciar el programa de hoy ofreciendo disculpas a los organizadores del 24º encuentro del Foro de Sao Paulo. No pude atender su invitación, lamentablemente tuve que encargarme de asuntos más importantes. Me metí en un curso de manualidades por internet y no podía faltar a clases. Esta semana aprendí a hacer un sacapiojos en forma de tiburón, mira qué lindo, ¿eh? Pero no pasa nada. En mi lugar envié a Evo Morales, quien contó una simpática anécdota sobre Fidel Castro. Fidel empezó a hablar acá como 6-7 horas. Yo de la tercera miraba, algunos se dormían, despertaban, se dormían, pero nunca abandonaban. Ese Fidel sabía mantener a la gente atornillada a sus asientos. Miren, al que se levantara antes de finalizar su discurso lo mandaban a un cuartico pequeño a conversar con Jorge Arreaza durante toda la mañana. Miren, el daño psicológico era irreversible. Las personas que sobrevivían a esa tortura eran montadas en un avión y enviadas como público a los conciertos de Roque Valero. ¿Se podrá hacer así de malo, Dios mío? Evo Morales describe con profundo sentimiento la capacidad que tenía Fidel Castro de hablar paja, paja y más paja. Terminó casi a las 0 horas. Y Fidel me lleva, Evo, vamos a cenar. Nos quedamos a cenar acá. Empezó la cena hablando hasta las 5 o 6 de la mañana. Seguíamos hablando. No podía entender. Que ya es mucho decir, porque vaya cómo cuesta entender a Evo. Imaginen la presión que sentía el presidente boliviano. Altas horas de la madrugada. Castro habla que te habla. Y Chávez desde el cuarto histérico pegando gritos para que Fidel se acostara a dormir. Ese Chávez era la debilidad de Fidel. Después de ser primera vez candidato a la presidencia, nuevamente estaba por acá y tenía reuniones con algunos ministros, con varias autoridades, con la asamblea. Yo preguntaba si un día llegaríamos al gobierno en Bolivia. ¿Cómo podemos? ¿Qué debemos hacer? Pegarte como un chivito a la teta de PDVSA. Y chupa, Evo. Chupa, chupa, chupa. No pares de chupar. Porque los gobiernos amigos de Nicolás Maduro lo saben. Sin tetas de PDVSA no hay paraíso. Por cierto, esa fotografía que ven se la tomaron a Nicolás un día que fue a la nevera a buscar un dulce tres leches y cuando lo probó estaba malo. Igual se lo comió. Y hablando de petróleo. La riqueza petrolera. Venezuela, como saben ustedes, tiene la riqueza, la reserva petrolera certificada internacionalmente más grande del planeta Tierra. Venezuela tiene petróleo para 200 años. Y como siga disminuyendo la producción diaria de barriles, tendrá petróleo como para 500 años más. O el petróleo no se trae, si se trae, no lo sacan, si no sacan el petróleo se pone piche. Ok, sí, me entiendo. Mientras más piche mejor, ¿no? Así es el petróleo. Ok, bien. Espero que sí. Probablemente nosotros no lo veamos, pero cuando nuestros nietos pongan gasolina, van a tener la opción, gracias a la cosecha petrolera de Maduro, de poner gasolina piche o extrapiche. Para marzo de este año, la producción en PDVSA se encontraba por debajo de 1.5 millones de barriles mensuales y sigue bajando. Expertos opinan que es por falta de mantenimiento. En la gráfica pueden observar el método con el cual actualmente es extraído el petróleo en los campos de PDVSA. El trabajador succiona con fuerza y poco a poco va llenando los barriles uno por uno. Es un poco lento, pero sin duda le permite a nuestra industria independizarse de la costosa tecnología extranjera con que antes producíamos más de 3 millones de barriles por día. Pero además, deben saber ustedes que en el transcurso de estos años, Venezuela ha venido certificando lo que va a ser muy pronto desde el punto de vista público, certificado la reserva de oro más grande del planeta. Pero bueno, Maduro, ten piedad de la cúpula dictatorial cubana, chicos, los vas a matar de amor. Con entregarles el petróleo era suficiente. Mira, a esa gente no es necesario enamorarla, ellos ya te quieren. Utilizar como utilizaron a Chávez, pero por Dios, guarda algo para el postre. Por cierto,
de continuar el endeudamiento venezolano con Rusia, Bielorrusia, China e Irán, entre otros, ese espacio que almacena la reserva de oro más grande del mundo deberá ser repensado como un centro subterráneo de cría vertical de gallinas o como una inmensa caverna para el estudio del eco. Cambiando de tema, el dinero. Cuando leo la lista de Forbes de los 10 artistas mejor pagados, digo, wow, yo nunca voy a salir ahí. Por ejemplo, en el número 10 aparece Cristiano Ronaldo. Hizo 108 millones de dólares el último año sin contar el traspaso de la Juventus ni la cantidad de jóvenes que han llevado una fotografía suya a la peluquería para que le corten el cabello como el portugués. En el número 9 tenemos a Ed Sheeran, el único pelirrojo millonario hipster capaz de enamorar a quien sea con sus canciones a pesar de parecer un duende de caja de cereales. En el número 8 está Lionel Messi. 111 millones de dólares hizo el último año y acaba de pasar el umbral de los 30 de edad. ¡Mi madre! Mira, ¿ustedes saben cuánto tenía yo cuando cumplí 30? 2 divorcios. Continuamos. Coldplay está en el 7º y es la primera banda que aparece en el ranking. Ese dinero proviene de las lágrimas de los fanáticos que escuchan sus canciones cuando terminan con las novias o con los novios. Justo después de Coldplay viene U2, el Coldplay original. La última vez que la palabra bono estuvo relacionada a tanto dinero fue cuando descubrieron el defalco a PDVSA. En el 5º lugar destaca Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Si a estas alturas de la lista Forbes estás incluido, puedes considerar el cambio de nombre de La Roca a la bola de Real. En el 4º lugar está la famosa juez Judy. Ingenuo yo que pensaba que los únicos jueces multimillonarios eran esos que ustedes están pensando. En el 3er lugar, la menor de las Kardashians, Kylie Jenner, es la menor y es la única que aparece en el top 10. Casualmente, es mi número 3 en el ranking que todos hacemos de las Kardashians, justo después de Khloe y de Kim. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no conozco a mis Kardashians? Por favor. En 2º lugar aparece George Clooney, quien aparte de productor de cine, actor y mil cosas más, invirtió su dinero en una marca de tequila muy famosa que casualmente es el mismo licor que toma mi esposa para confundirme con él y poner las cosas en marcha. Y de primero en la lista Forbes encontramos al boxeador más famoso del mundo y el único en tener 50-0 victorias. Ese es Floyd Mayweather, quien en un solo año, con una sola pelea contra Conor McGregor, logró amasar más de 300 millones de dólares. Miren, si yo recibiera la cantidad de plata que recibe Floyd por pelea, con todas las que tengo con mi esposa cuando me cambia la serie de Luis Miguel para ver las noticias, mi esposa sería multibillonaria. Ok. Antes de finalizar la primera parte del programa, quiero invitarles a visitar la cuenta en Instagram de Noxo Studios. Es @Noxo, casa productora que genera este programa. Ellos han creado un novedoso contenido para IGTV, que es el canal de videos más extenso que tiene Instagram. El formato se llama Vertical. Su intención es presentar a reconocidos cantantes y compositores. ¿Estamos recording already? Yasmil Marrufo. La music producer, keyboardist. Darío, Caramelo Cenuro. You got a tune. Cáceres por aquí. Muciana. Soy Héctor Molina. Soy Judy Buendía. Kaki Ramos. El Tumbao. Carlos Alfano. Hi, this is Coca. It's Sammy Hack. Soy Javier. Amanda Rubin. Ari Bilic. Alenano por aquí. Vertical. Cada semana dos videos nuevos de dos artistas distintos en Vertical. Búsquenlo ya en la cuenta de Noxo Studios en Instagram. La semana que viene, el 28 de julio, presento mi nuevo show de stand-up nuevamente en Boca Ratón, aquí en el estado de la Florida. He decidido, durante los programas que quedan hasta la fecha del show, compartir con ustedes cada noche un dato curioso relacionado con esa ciudad. Aquí va el de hoy. ¿Sabían que Boca Ratón, Boca de Aroa y el equipo de fútbol Boca Juniors no están relacionados en ninguna manera entre ellos? Pues ahora lo saben. Los espero el 28 de julio nuevamente en Boca Ratón. Sí, señor. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo en este momento. Para ver, ajá, acá en Instagram, aquí dicen falta, aquí dice R. Villael. Ajá, falta y Roque Valero. No entiendo lo de Roque Valero. Nadie entiende lo de Roque Valero. Nunca lo entendimos, la verdad. Ok. Esto, Aligut, saludar, saludos. Luciana y Simón, saludos. Luciana y Simón también. Máquina, dice acá, Ilish 81. Saludos desde Bogotá, un abrazo para ti también. Cisco, saludos desde Miami. Me encanta el programa, dice Cabrera. Daya Cabrera, muchas gracias, Daya. Daima González, también saludos. Sandra del Carmen 60, también saludos. Francisco Gamboa, saludos Luis por YouTube. A ver quiénes están por acá. En el chat de YouTube. María de Los Ángeles Escalante. Te amo, chaten. Yo también te amo, María de Los Ángeles, por el amor de Dios. Por fin lo digo públicamente, no sabes lo libre que me siento en este instante. Tantos años ocultándolo, ya lo puedo decir con libertad.
Consuelo Cabrera, saludos desde Houston. Un abrazo para ti, Consuelo, también, para tu familia. Susana Virginia Pulido Ramírez. Luis, abrazos desde Nueva York. Te queremos, yo también los quiero mucho. Ojalá nos veamos pronto por allá. Germán Montes, hola, hola Germán. Anderson Rondón, saludos desde Caracas. Invita a la Vero Gómez. Está súper invitada la Vero Gómez. No vaya a ser que me cierren este programa a mí. Ah, no, chico, pero tampoco eso puede ser así. Eso fue un error. Eso fue un error. Es un error. Un error que tiene. Lo comente cualquiera que tiene como suficiente tiempo para no cometer errores. No, ¿por qué hablar de eso? No se puede. Mejor hablamos de eso cuando yo esté aquí. Estás invitada, Vero Gómez. Te quiero mucho. Me quedé despierta por verte, dice Elizabeth Loureiro Abreu. Un beso, Elizabeth. Ojalá que valga la pena que te hayas quedado despierta. Seguramente que sí, porque tengo unos invitados fantásticos. Te va a encantar el programa de hoy. Hoy voy a conversar con la diseñadora, cantante y DJ Bea Pernía y con el productor musical y percusionista Mr. Power. No se retiren, seguimos conectados. Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, para Vivo Play, para la galaxia entera. Mis invitados ya están acá en el estudio. Bienvenido, Bea Pernía. ¿Cómo estás, Bea? Aplauso para Bea. Súper contenta de estar aquí. Muchas gracias por venir. Feliz, gracias por la invitación. Oh, encantado. Y también conectada con Venezuela. Y eso me emociona muchísimo más. Fantástico, maravilloso. Mr. Power, aplauso para Mr. Power. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias, no, encantado. Oye, ese Power es P-A-U-R. E-R. Power. Power. Correcto. Power. ¿Ese es tu apellido real? No, ese es el nombre artístico mío, que lo escribo en español, Power, fonéticamente en inglés, y pues ahí está mi doble nacionalidad y la manera en que interpreto mi música. Eso es como decir, por ejemplo, aquella frase, aquel coro que decía I got the power. I got the power. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Claro. ¿De qué año estamos hablando? Debe ser el año 90. La época de mis abuelos, más o menos. Una cosa por allá. Nosotros los millennials solamente tenemos referencia por esos canales que hay ahora de nostalgia y tal. Sí, la conozco por mi papá. Mira, cuéntanos un poco de historia. Bea, tú naciste aquí en los Estados Unidos. Así es, nací en Los Ángeles y bueno, luego me fui a Venezuela cuando estaba bien pequeña y crecí. Me crié con toda la belleza de Venezuela. ¿En Caracas? En Caracas, y por cierto, mis vacaciones eran en Puerto La Cruz. Ah, Puerto La Cruz, ¿por qué? ¿Qué Mr. Power es de Puerto La Cruz? ¿De los Power de Puerto La Cruz? De los Power. ¿Eh? ¿De los Power de Mochima? De Mochima. O como decimos los americanos, Mochaima. Y bueno, luego me vine acá cuando tenía como 16 años, me gradué del colegio y me vine acá, viví en Boston y luego me vine a Miami. Más cálido. Pero estudiaste diseño interior design, sí. A estudié arte, liberal arts, y luego me pasé y hice interior design. ¿Eso fue en Boston? Y música, sí. ¿Qué tal la experiencia de vivir en Boston? Bueno, muy frío. Muy frío. Me vine para acá. Boston es una ciudad preciosa. Sí, no, hermosa. Mi hermana vive ahí todavía, sí. Pero te parece muy fría. Muy fría, no sí. No te das bien con el frío. No, me encanta el Caribe, me encanta. De hecho, mi sueño es trabajar entre Miami y hacer proyectos en el Caribe. De hecho, ya luego te cuento un poquito de lo que estoy haciendo. Genial. Y en tu caso, tú eres de Puerto La Cruz. Sí, yo soy de Puerto La Cruz. Pero tienes mucho tiempo acá. Tengo 25 años en Estados Unidos, pues, pero los 10 mejores años de mi vida los viví en Puerto La Cruz, pues, desde los 8 años hasta los 18. Ahora te pregunto, ¿tú te viniste por pitonizo o te viniste por alguna oferta de trabajo o a estudiar? Vine a estudiar, venía ya, o sea, ya había vivido en el año 80 en Alabama, aquí en Estados Unidos. No sé por qué nos llevaron a Alabama. ¿Cómo llegaste tú a Alabama? No tengo ni idea, éramos los únicos González ahí. Pero bueno, entonces ya con el tiempo, pues mis hermanos quedaron, dos de mis hermanos quedaron en Estados Unidos, estudiaron acá, y pues ya quedaba una herencia mía de venir a estudiar en Estados Unidos. Supuestamente venía a estudiar administración de empresas, eso fue lo que le hice creer a mi papá. Y eso es lo que todos nosotros le hicimos creer a nuestros padres. Totalmente. Terminé estudiando diseño. Ajá.
Oye, pero en la música, esa carrera, por lo menos en Venezuela, yo no sé cómo sea en el resto del mundo, pero yo estudié en la Universidad Metropolitana, Administración de Empresas. Okay. Y esa carrera para nosotros es de unas ramificaciones tan amplias, porque hay un sector muy amplio, un porcentaje muy grande de gente que comienza estudiando Administración de Empresas, que termina siendo pianista, que termina siendo comerciante o cualquier otra cosa. Menos eso. ¿Y por qué? ¿Por qué te ibas a ir por Administración de Empresas? Bueno, yo vengo de una familia de negociantes y la música realmente no era algo vivo en mi casa. Pues el arte, yo desde muy chiquito estaba muy concentrado en hacer música, me motivaba todo esto. Y fue la excusa para venir a Estados Unidos. Y una vez que está aquí le dije a mi viejo, mira, ven acá, voy a estudiar diseño, esta es la historia, ¿me quiere apoyar o no? Ajá. Y por ahí fue la cosa, pero siempre pensando en la música. El estudiar diseño era una excusa de cómo yo podía aportar también a las necesidades mías como músico en la parte de diseño de portadas y de imagen y todo eso. Yo creo que es importante eso también, porque el diseño también es algo artístico, ¿no? Claro, entonces, es creatividad. A mí me ha ayudado también en la música, porque de cierta manera ves las cosas diferentes. Tanto en la música como en el diseño se pueden unir en algún momento. O sea, cuando haces música estás pensando en un stage, en esto, en muchísimas cosas, sí, en un video musical, es algo más global. De esas personas que dicen, yo creo que todo el mundo tiene sentido del humor, todo el mundo tiene ritmo, o sea, lo que pasa es que todos tenemos tiempos distintos, claro, pero esa cosa que tú de repente ves a una persona bailar, hay gente que es imposible, prácticamente imposible que bailen, o lo que ellos consideran bailar es algo que para nosotros es como un ataque epiléptico, ¿no? Claro. Entonces, para que tú le digas a alguien que no solamente la música ha de compaginarse con algo que se conoce como danza, sino que además puedes mezclarlo con el tema del arte audiovisual, ya tiene que ser algo que le rompa la tapa a los sesos a cualquier otro, ¿no? Que un músico pueda ser capaz de ahora de visualizar sus notas en colores, sí, ¿no? En tonos. Yo estoy haciendo muebles también, por ejemplo. Estoy diseñando, diseñé muebles para Art Basel, que es una de las festivales de arte a nivel mundial aquí en Miami, y hice una exposición este año también toqué como DJ el mismo bueno, día. Bueno, los músicos que son muy muy malos podrían decir que ellos diseñan yunques, que es lo que llevan en el oído. Cuando dices que un músico, cuando los músicos no son muy exitosos, el tipo tiene un yunque en el oído, también diseñan yunques. Claro, tienen de eso arte. Así es, eso es el arte del yunque. Ya regresamos conectados. Está buena. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos conectados. Hoy estamos transmitiendo, como siempre, de la ciudad de Miami. No sé por qué digo hoy, porque siempre es así. Bueno, claro, porque pasé el último mes transmitiendo desde Madrid, desde España. Un saludo a todas las personas que nos pueden estar viendo desde Europa. A mis invitados de hoy, Bea Pernilla y Mr. Power. Mr. Power, ¿te puedo llamar Mr.? Sí, o Power también. O sea, de confianza. De cariño, sí, Mr. Mister. Mira, Mister, cuéntame del instrumento que tienes sobre la mesa en este momento. Bueno, esto es una versión moderna de un udu que originalmente es africano, hecho de cerámica y crea una variedad de tonos altos y bajos. Ajá. Esta es una de mis pasiones, ¿no? Coleccionar instrumentos y cómo puedo yo aplicar los sonidos de herencia africana, latinoamericana a mi nueva música que voy creando como productor. Uh-huh. Entonces esto es una nueva interpretación. Oye, pero explica por qué uno que tiene tanta relación. A ver, yo te tengo trabajando con la radio sobre 200 años y uno también vemos videos y vemos cuestiones, vamos a conciertos. ¿Este instrumento está muy escondido en la orquesta o qué? ¿Que uno no lo ve?
Esto salió hace apenas 2 años, esta nueva versión. ¡Qué locura! Sí. ¿Tú puedes tocar un poquito para escucharlo? Maravilla, maravilla. Leo, 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 la. ¿Se puede? Claro, por supuesto. Leo, 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 Leo. Ajá. Sí, sí, sí. Leo, Leo, la. Claro, son ritmos internacionales. No, ¿no has pensado sacar un disco de solos? De solo de... Oye, se ve un palo. Es un palo, ¿no? Sí, sí, sí. Una, estoy buscando la manera de poder incorporarlo en la música, una nueva evolución. Está muy interesante. Además que entiendo que en la música que produces ya tienes 3 discos. Sí. Tus 3 discos. ¿Cómo se llaman los discos? Soundtrack, Orange y Watermelon. Ajá. ¿Tú trabajas con un género que has encontrado de una mezcla de distintos géneros tropicales? Sí, el género como tal se llama electrópico. Ajá. Es un término creado por Mr. Power y básicamente lo que es son todos los ritmos, en su mayoría percusivos, que viven entre el Trópico de Cáncer y Capricornio alrededor del mundo. Esa franja sonora que es una herencia también africana de cómo viajó por medio de la esclavitud a todas las islas, fue distribuido, cómo llegaron esos sonidos africanos a América, uh-huh, al Caribe, y se fue de alguna manera fusionando con los indios, con los españoles, con los portugueses, y se fue creando una nueva gama sonora. Para mí la motivación más grande es cómo puedo yo ahora en esta época usar todos estos ritmos de la cumbia, el dancehall, el cha-cha-cha, son, y de alguna manera seguir fusionando y creando nuevas gamas sonoras que puedan ayudar a la misma evolución de la música, ¿no? ¿Qué tal? Wow. Ajá. Mira, vea, ¿qué más? Oye, gracias por venir, Mr. Power. Bestial esa respuesta. Gracias. Y no te pregunto más. Esto, vamos a hablar de cosas que yo más o menos sepa. Mira, tú veías los supersónicos. Mira, qué maravilla. Fíjate que, además que la música hoy día, con el tema digital y con la exposición que hay, con la interrelación que tenemos todos a través de las redes, oye, lo difícil es lograr que la gente dé con tu fórmula, ¿no? Claro. con tu claro, producción. Claro. Digamos, cada quien tiene una rocola en su cabeza de acuerdo a dónde nació, qué hacían tus padres, dónde viviste. Por ejemplo, yo en Puerto La Cruz y la Isla de Margarita, pues estaba toda la época de Wilfrido Vargas, de La Fania, ¿me entiendes? Que era música que llegaba a mí de, no por elección, sino de el subconsciente. Uh-huh. La ciudad sonaba así, las fiestas sonaban así. Yo, rockero, por elección, y pues mis hermanos mayores estaban entre la música de los 70, de los 80. Uh-huh. Entonces, pues eso fue creando todo un vortex de sonido. Uh-huh. Que yo, cuando vuelvo a Estados Unidos, ya entra el factor nostalgia, donde voy en busca de ritmos sonoros, de cosas que realmente fueron parte de mi infancia, y cómo puedo conectarme yo con mi país y traer instrumentos como el furruco, ¿me entiendes? Incorporarlo en mi música, uh-huh, los ritmos de tambores, y también aprendiendo mucho de las diferentes nacionalidades que convivimos, claro, aquí las mezclas que hay en Miami. En Miami, pues, uh-huh, y de alguna manera fui absorbiendo todo eso y fui dándole forma a lo que es el electrópico, que es una manera de poder conectarnos con nuestras raíces. Ahora vea, tú también, pero tú cantaste, ¿cuánto tiempo estuviste cantando? 10 años. 10 años. Sí. 10 años, tú, el género es pop. Sí, pop. ¿Y las composiciones tuyas? ¿O? Todas mías. ¿Todas tuyas? Sí, sí. Tú sí me contabas que tu disco, tu primer disco fue producido por... Los Amigos Invisibles. Amigos Invisibles, sí. Por Mario Mix. Sí, exactamente. Uh-huh. Fue una experiencia increíble. Estuve trabajando con ellos cuando estaban en New York. Y bueno, me fui para New York a hacer el primer disco y estuvo de verdad amazing. Yo estuve trabajando, tocando acá en vivo en muchos bares, y luego en Venezuela también hice bastante promoción. Uh-huh. Y el segundo disco fue un poquito más pop también. Estuvo sonando en la radio en Venezuela en una época. Uh-huh. La canción se llamaba Tiempo. Uh-huh. Y bueno, le abrí a Miguel Bosé y hice bastantes eventos
internacionales también aquí estuve por todos lados en Italia, estuve aquí en Miami, en México. Pero además con una autogestión que es algo que a mí me sorprende inmensamente. Porque, oye, la industria de la música hoy día cada vez es más complicada. Yo creo que prácticamente toda la industria del entretenimiento. Sí, claro. Todo se está redefiniendo, todo se está reacomodando hoy día. Sí, eso sí. Y antes los personajes que participaban, están involucrados en la creación de un proyecto, ahora ya no son necesarios tantos, pero son necesarios unos nuevos, gente que hace cosas distintas. Sí, así es. Tú en tu equipo de trabajo, ¿tú tenías disquera? Tenía una disquera, pero en realidad ellos me firmaron una vez que ya yo había comenzado mis primeros discos. Uh-huh. Entonces yo comencé sola, en realidad fue algo como que quise hacerlo independiente y lo hice a puro pulmón, como sí. Dicen. En realidad me iban pasando cosas, iba presentándome y después conociendo gente y así me iba presentando en otros sitios. Fue bastante independiente mi proyecto. ¿Pero llegaste muy lejos para lo independiente sí, que de verdad que sí. Estoy bien contenta con también la respuesta que me dio el público y la gente le gustó mucho mi proyecto. Ahora, de hecho, después de que terminé de hacer promoción a mis discos, comencé a tocar de como DJ. Uh-huh. Y me compré todo mi equipo hace como 5 años. No tengo uno de esos. ¿Cómo que es el nombre de este? Pero invito siempre. Es un alud. 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 Invito siempre y no tengo una luz. ¿No tienes una luz? No tengo luz, pero ya. Voy a buscar en Amazon. Es como una Alexa grande. ¿Verdad? Una Alexa que uno le puede dar una casa. Alexa. Ya regresamos a Conectado. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo a la ciudad de Miami para TV Venezuela, para Bioplay. Mis invitados esta noche, Bea Pernilla, Mr. Power. Oye, ¿desapareciste el Aquí lo tengo. Ahí está. Es espacial. Sí. Oye, y cuéntame, decías que te gusta coleccionar, que tienes instrumentos en casa. Sí. En mi estudio está más que nada percusión, ¿no? Ajá. Tengo un furruco que me trajo Betsaida Machado. Ah, tengo el honor de tocar con ella por ahí 2-3 veces. Ajá. Ellos estuvieron aquí recientemente, sí, hace sí, poco. Sí, sí, tocamos juntos. Con el proyecto... Con la Parranda del Clavo. Exactamente. Tremendo proyecto. Tengo precioso, furruco, sí. Pues tengo cuatro, tengo Alegre Colombiano, tengo Bombo Andino. Tabla. Pero tú tienes... Obviamente, tú no cantas, ¿o sí? No. Tú no cantas. Entonces, sí tienes featurings de artistas, sí, invitados. Sí, sí. Mi primer disco, que se llama Soundtrack, pues ahí tenía solamente un feature con un artista que se llama Itagüí, de aquí de Miami. Con ese tuvo una nominación a Latin Grammy como mejor disco alternativo. Era interesante porque era un proyecto independiente, era en su mayoría casi instrumental. Uh-huh. Y pues también era mi primer lanzamiento. El segundo, pues decido llevarlo a otra visión donde era más de colaboración y de 14 temas, tengo 14 invitados de diferentes nacionalidades, México, Australia, Venezuela, Colombia, de muchísimas partes, y está cantado en inglés, español, portugués [S2] Uh-huh. [S1] Y creol. Y lo interesante es que todos vivían en Miami, ¿no? Ese era el melting pot de lo que sucedía aquí en la ciudad de Miami. Uh-huh. Y Watermelon, que es el siguiente disco, pues pasa también nuevamente a ser instrumental, ¿no? Pero constantemente estoy haciendo colaboraciones, como la que acabo de hacer con Mirela Chesa, que es de Ecuador. Uh-huh. Ahí se mezcló el sonido andino que sí. Ella trae con el electrópico de Mr. Power. Ahora te pregunto, yo vi un material tuyo en una estación de radio, te lo comentaba, que es de mis favoritas aquí en los Estados Unidos. Creo que está en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, KCRW. KCRW. Y el eslogan de esa estación es, uno de los programas de Sounds Eclectic, ¿no? Lo ecléctico. Mornings Become Eclectic. Correcto. ¿Tu música es ecléctica o no? Sí, mi música es ecléctica y tuve también
también la oportunidad de formar parte de Mornings Become Eclectic, que es uno de los shows más prestigiosos. Increíbles de radio en Estados Unidos. Allá ha tocado gente como Adele, Daft Punk, Gorillaz, Arctic Monkeys. En el lado latino, pues Natalia Lafourcade, Café Tacuba. Y para mí fue un privilegio estar, formar parte de esa mañana. Pero fíjate que interesante, porque una emisora como esa, o un país como los Estados Unidos, o internet, que digitalmente pues abarca el mundo entero, abre espacios para que uno pueda escuchar este tipo de música. Totalmente. Que en otros lugares, por ejemplo en Venezuela, en nuestra Venezuela, de donde nosotros venimos, las emisoras están mucho más inclinadas hacia el pop. O sea, es más fácil escuchar a Bea en las emisoras nuestras, cosa que está muy bien, pero también queremos escuchar a Mr. Power o a los artistas que tocan este tipo de música, que es tremendamente valiosa. Sí, totalmente. Sí, bueno, pero también es interesante que existan emisoras como esta o la KEXP, que es en Seattle, pues porque de alguna manera es un termómetro muy fuerte en Estados Unidos, la KCRW, porque digamos es la emisora que escuchan todos los que están metiendo músicas en comerciales, en películas, en Los Ángeles, el Rush Hour, en pleno LA. Entonces están escuchando un proyecto en vivo con una entrevista, ¿me entiendes? Que está dándole pie a, como tú dices, es una apertura a un mundo sonoro y de oportunidades gigantes. Sí. De ahora en adelante, entonces, ¿vas a poner qué tipo de música? Bueno, ¿la pop o la, yo, o la ecléctica? Tristemente debo notificarte en este momento que ya yo no estoy haciendo radio desde hace un año. No, pero lo estaba haciendo a propósito, carro, lo estaba haciendo a propósito, pues sabes que me hace sentir mal. En tu carro. Porque tú te vengas de mí de esta manera. Esto, eres DJ. Sí, así es. Cuéntanos de tu trabajo como DJ. Me encanta la música electrónica. Me encanta. Y entonces, de cierta manera es como que si fuera una evolución en la música. Siempre me gustó en la música electrónica, pero de hecho mi primer disco era un poquito más chill out, era tipo Los Amigos, ¿no? Tenía un toque menos pop, y el segundo fue mucho más pop. Entonces, lo que a mí siempre me ha gustado ha sido la música electrónica, y la mezclo con... traigo siempre invitados, por lo menos toco mucho con un trombón, con un percusionista, con a veces canto, ¿entiendes? Y es lo que quiero hacer ahorita, que me gustaría hacer una producción nueva. De hecho, estoy comenzando a hacer producción. ¿Y esa formación como DJ la obtuviste acá en Miami? Bueno, si te cuento, eso fue un día que dije, ya voy a dejar de cantar un rato y me gustaría aprender. Un Christmas, un diciembre, me compré mi equipo y comencé a hacer fiestas en mi casa. Y entonces hacer fiestas en mi casa y bueno, se estaba llenando mi casa y comencé a trabajar y mi primer gig me invitaron, me preguntaron que si quería tocar en Milan Fashion Week. Y bueno, obviamente no, pero dije ya va, sí. Espérate ahí. O sea, tú empezaste, ¿por qué tú no puedes pegar esos brincos así? Bueno, o sea, pero es que así se me pasa. Tú cuentas tu historia como la novela mexicana. O sea, el muchacho nació hoy y en dos capítulos ya se está casando con su hermana. Y en el tercer capítulo te prometo se entiende que es su hermana. Te prometo que fue así. Yo en diciembre comencé a tocar. Yo dije, bueno, déjame comprar uno. Y en enero yo estaba tocando. Me llamaron para poner música de Fashion Week. ¿Qué? En enero estaba tocando en el Fashion Week Milán. Y bueno, y de ahí no paré. Empecé a tocar en Fashion Week. Toqué en el Ultra también. Pero fuiste hace muchos Fashion años. Week Milán. Eso te dio nerviosito. O sea, pero yo escribí. Obvio. Cuéntanos la historia. Como fuiste para allá, ibas nerviosa. Sí, claro, iba muy nerviosa. ¿Cuánto tiempo tocaste? Me tomé un tequila antes. Eso ayuda full. Pero no, estuvo increíble. Compartí, de hecho, con unos DJs que eran súper, súper conocidos. Y de ahí me escucharon tocando y me invitaron a Fashion Week París. Y entonces de ahí en Fashion Week París fui a Ginebra. Este señor que tenía en París aquel templo que era como una disco que después lo llevaron a Venezuela a tocar varias veces, o sea que se hizo como un icono de la música lounge. Budabar. Budabar, me encanta. Existe Budabar. Hay mejor, los discos están increíbles. Los últimos de Budabar. Qué bárbaro que Budabar haya logrado permanecer en el tiempo. ¿Sabes qué? Pues fíjate, hoy día, es algo que me encantaría. La gente se aburre muy rápido de todo. Yo ya me aburrí del programa que hice ayer y apenas lo hice ayer. Bueno. Que no es culpa mía, es culpa de mis invitados de ayer. ¿Quiénes vinieron ayer? ¿Quién vino ayer? Yo no me acuerdo. Qué desastre. Yo no me acuerdo quién vino ayer. Ah, no, fue un gran programa. Entonces fue culpa mía. No, Beatriz Valdés, no, claro. Y vino Eloísa Maturén. No, tranquila, muchacha, no fueron ustedes, fui yo. Budabar. O sea, imagínate tú. Es impresionante. DJ Rabin.
Sí, DJ Ravi creo que se llama. Ajá. Sí. Pero los discos de ellos están. El último disco de Budabar siempre tiene muy buenas canciones y tiene y mezclan cantantes de hasta de ópera con de repente música electrónica y hacen unas mezclas increíbles. Es una visión muy, muy amplia de la música, donde mezclan diferentes nacionalidades, idiomas. Entonces, el unificador es ese sonido que te hace sentir que estás en una playa con un sunset, you know, tiene esa parte es lo que motiva esa serie de Budabar, ¿no? Y diferentes en sus diferentes presentaciones. La mayoría de las veces que yo he tocado como DJ me ha encantado es en el día. Me gusta tocar música no en nightclubs, no tanto en nightclubs, sino más música atardeceres o durante el día. ¿Con o cuánto fiestas. Picó trabajas tú? ¿Con cuántos picó? Picó. No, con ningún picó. ¿Por qué? ¿Los DJs no trabajan con picó? Con picó, en Colombia sí. Mientras yo voy un momento a mi biblioteca y le busco a mi invitada una fotografía de un picó y ya regresamos a conectar. Un picó es una miniteca. El picó es el plato. Okay. Yo no me imagino, por favor. Ok. Yo no me imagino. ¿Estamos de vuelta, sí? Ok. Regresamos a conectar. Mis invitados de hoy, Bea Pernilla y Mr. Power. Mr. Power, también trabajas como DJ. También, esa es otra pasión. Bueno, hay una, sáqueme de una duda. Yo creo que Miami debe haber cupo como para dos DJs más y se acabó. Van con los realtors ahí. O con los coach de salud. Sí, la fit, claro, es gigante. ¿No? Lo interesante es que, digamos, el tipo de sonido que yo toco en Miami va más allá de del sonido que realmente suena en la ciudad, de electrónica o de tropical, ¿entiendes? Yo mezclo el sonido electrópico, que son todos estos ritmos que de alguna manera te van conectando a tu país. Yo hago muchos remixes, mashup. Recientemente le hice un remix a Los Amigos Invisibles para el disco de ellos. Saqué un remix oficial para un artista que se llama Red One, Daddy Yankee, French Montana. Red One es uno de los productores buenísimo, más grandes del mundo. Bueno. Él ha hecho toda la carrera de Lady Gaga, Nicki Minaj, todo esto. Pero entonces, esa mezcla de poder producir remixes originales, llevarlo a la pista. Es un momento clave. A mí como productor me encanta porque yo puedo hacer una canción hoy en el estudio y tocarla en la noche, probar qué tal, le subo, le bajo a esto, funciona con el público o no. So, ese termómetro es buenísimo. Claro, y la habilidad para detectar que un tema, o sea, yo te lo voy a decir desde la más profunda ignorancia de quien no ha puesto un pie en un local nocturno desde hace 20 años. O sea, ustedes que me conocen saben que lo mío es Luis Miguel. Después voy contigo. El estudio, la reflexión, la meditación. O sea, por mal que me porté hace mucho tiempo atrás. Okay. Entonces, yo estoy pagando esa promesa. Pero que tú de pronto compongas electrónicamente un tema como estás diciendo tú en la mañana y lo puedas probar en un local en la noche, en medio de un set de música que la gente logre, viejo, identificar cuándo terminó un tema y cuándo comenzó el otro, eso es posible. Claro, el nivel de adrenalina es gigante, ¿no? O sea, porque claro, tú dices, de repente la gente estaba taratata y de repente hicieron como que bueno, oye, pero si no hubo un bajón, la canción tiene un buen prospecto, ¿no? Entonces esa es la parte interesante, ¿no? Para mí particularmente me gusta mucho trabajar en el avión. O sea, voy a Nueva York, quiero trabajar algo en el avión, quiero trabajar un remix y que pueda tocarlo en la noche, me da mucha adrenalina esa parte. Y el mundo de DJ es diferente de performer, de baterista. Es muy diferente y muy cambia, cool. Cambia cada minuto y medio, dos minutos, sí. ¿Me entiendes? Tienes esa adrenalina. En cambio, tú estás haciendo un show en vivo y esos son 12 temas y ahí acabó. Desde ahí no vas a mover mucho el set. En cambio, como DJ tienes un factor de psicología, observas qué está pasando, cómo está el público, para dónde voy, cuáles son las cartas debajo de la manga. A mí me encanta ser DJ. Me parece, la gente piensa que es nada más ponerse ahí a poner música, pero no, tienes que llevar al crowd y hacerlo sentir y los ves a ellos sintiendo y te da más emoción. Entonces es como que algo muy interesante, diferente que ser cantante. A él le gusta preparar su trabajo en el avión. ¿Dónde preparas tú el tuyo? En mi casa. En la casa. Sí, claro. En mi casa o fíjate, donde esté. En realidad, generalmente, siempre es antes. Pero no hay una cosa así como muy personal. El avión es muy interesante. Claro, fíjate. Yo me identifico mucho con lo que tú dices porque yo generalmente, aunque usted no lo crea, yo vivo algunos shocks creativos, pues, digamos. Yo tengo algunos instantes creativos en la vida. Y usualmente lo mejor me ha sucedido cuando estoy manejando. Oh. O sea, cuando agarro tres horas de carretera.
O sea, yo no permito, yo no hablo con nadie cuando monto un carro y manejo 2 horas o una hora. O sea, porque yo puedo ir con quien tú quieras y la gente habla sola. Yo voy, pum, en otro lugar. ¿No? Interesante. Entonces, eso me sucede a mí en esa situación. Yo estoy esperando el carro que ya tenga el mix. Ajá, ah, ok. A poder mezclar mientras estoy allí. Es mi sueño. Sí, señor. Me encantaría. Ya tendrán que venir entonces las publicidades. Oye, no esté mezclando mientras va manejando. Porque... Ajá, exacto. Sí. Eso que tú hablas es interesante porque la musa, a nivel creativo, como productor, ¿me entiendes? Hay momentos en que yo llego al estudio y estoy armando canciones. Sí. Y hay días que simplemente son de práctica, de experimento. Sí. ¿No? Y hay momentos en que baja una idea y tú dices, wow. Fíjate tú, y triste tener que volver a Roque Valero, pero Roque, la mayoría de sus canciones las compuso estripándose las pepas de la frente. Y creo que el resultado está en los discos. Todo lo que se rieron con esto que acabo de decir, no tienen pasaporte nuevo. Mira, cuéntame un poco de tu faceta como diseñador de interiores. Bueno, ha sido algo que tengo desde hace, que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero nunca le había dado todo el esfuerzo y la dedicación. Como los últimos 2 años he estado muy dedicada y acabo de, por ejemplo, diseñar estoy diseñando en este instante un restaurante en South Beach, en la Uni Collins. Uh-huh. Se va a llamar Amare. Que vas a estar invitado. Muchas gracias, por favor. Italiano, de la Amalfi Coast. Uh-huh. Y también acabo de terminar un edificio. Y ha sido, creo que es una de las cosas más grandes que acabo de hacer. Es un boutique building, high-end boutique building. Y ¿qué todo high-end? Como luxury. Ajá. Como lujoso para cada... Son 5 pisos y cada piso es un apartamento. Oh, wow. Sí, y tiene oye, atención a la oposición y gobierno de Venezuela, que les gusta, ¿cómo se llama?, dialogar en lugares con esas condiciones. Aquí hay una oportunidad. Pero pero en los Estados Unidos. Pero también estoy haciendo algo muy importante, que estamos reconstruyendo las islas después del huracán, del último huracán. Estamos, de hecho, comenzando St. Croix, St. Thomas y Puerto Rico. Estoy ayudando en un programa del gobierno de los Estados Unidos a reconstruir estas islas. Entonces, estamos haciendo también nuevas edificaciones. ¿Y esa reconstrucción a qué plazo se estima? Por lo menos un año. No, ya va, espérate, por favor. Yo sé que tú lo estás diciendo para sacarle la piedra a la gente que nos está viendo en Venezuela, pero no, en serio. Ay, no. En serio. Acuérdate tú que la torre que se quemó de Parque Central. Los amo. Se quemó hace como 15 o 16 años y todavía no lo han terminado de remodelar. ¿Te acuerdas? Sí, pero... O el hotel que están haciendo en el aeropuerto Maiquetía tiene como... Bueno. Dos 20 años que lo están haciendo. Ya es hora de que entremos allí. Y tú en un año nada más pueden arreglar lo que pasó en un huracán por encima. Tú estás echando broma. ¿Un año nada más? Sí. Qué locura, ¿no? Un año. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué funciona? Porque funciona porque tienen un gobierno organizado que también le dedica a las casas que están en necesidad, a las familias que están en necesidad y a todo el mundo. O sea, no es tan difícil, es querer hacerlo. No, es querer hacerlo. Y estar organizado para obviamente. Eso. Obviamente. Y que en Venezuela, las auditorías lamentablemente, para que el dinero llegue donde tiene que llegar. No está sucediendo. Uh-huh, así es. Muy bien. Oye, vea, a ti no se te escapa nada. Un poco difícil esa, ¿no? Es un poco difícil, claro. Pero hay que estar muy alerta en estos días. Sí, claro. Porque nos quieren tomar por pendejos y pendejos no somos. Por favor, despierten. Sí, señor. Mr. Power, ¿por qué usted se ríe? No, aquí estoy observando toda la dinámica. Mira, cuéntame un poco sobre tu trabajo. ¿Dónde puede la gente que nos está viendo en Miami disfrutar de tus presentaciones, de tu talento? Bueno, constantemente estoy tocando. Tengo mi estudio en Wynwood y pues es más que nada el circuito donde estoy tocando. Uh-huh. Mañana mismo estoy tocando en Wynwood Yard con un artista que se llama Nati Natasha, de Urbana. Y pues siempre estoy rotando, ¿no? La semana pasada estuvimos en Nueva York promocionando un single que acabo de sacar con Mirella Chesa en el Latin Alternative Music Conference. Ese es el video que estábamos viendo. El que vimos. Está en tu canal de YouTube. Sí, está en el canal de YouTube. Y pues me pueden conseguir también por todas las redes. Ahí estoy actualizando toda la información, @MrPower, que es MrPower. ¿Cómo te hago? Te voy a hacer una pregunta. Siendo, y yo vuelvo al tema digital, que es un universo gigantesco donde todos estamos y es tan difícil que nos veamos y nos encontremos porque somos tantos y es tan grande el espacio. Creativamente,
¿Cómo escuché, encontrar sonoridades distintas? ¿Cómo lograr cumplir con los estándares que uno se debe hacer de que el trabajo, las piezas que uno haga, pues tengan algún tipo de trascendencia o logren algún tipo de éxito? Bueno, la manera en que yo lo hago, o sea, primero que nada, yo lo hago internamente, ¿no? Yo tengo una misión que es de llevar alegría por medio de mi música, sea que esté haciendo un DJ set o un performance, para mí el joy y transmitir mi música de esa manera y a la hora de crear, que yo pueda crear una reacción en ti que te cause una emoción positiva, un tema positivo, es lo que me motiva a mí a seguir haciendo música. Y pues eso solito empieza por un camino, ¿me entiendes? Y va juntando gente que está en la misma vibra y que quiere sentirse bien por medio de la música, sentirse uplifting con estas sonoridades. ¿Tú dejaste la música en una pausa? Sí. Por 10 años, me refiero a tu trabajo como cantante. Estuve 10 años, ajá, luego 4 años de DJ y ahorita estoy dedicada los últimos 2 años al diseño, levantando, mi firma de interior designer. Y, ¿cuál es el nombre de la firma? Bea Interiors Design. .com. Ok, ahí está la página donde sí, todo tu pueden trabajo. Ver todo mi trabajo. Allí tengo trabajo comercial y residential. Y en realidad me he dedicado a eso en los últimos... Anteriormente también lo hacía, pero muchísimo menos. Ahorita sí estoy full dedicada. Tengo un estudio en el Design District, aquí en Miami, pero con muchas ganas de volver a la música, porque es algo que, bueno, llevo adentro y me encanta y voy a volver con una nueva producción, es lo que quiero. ¿Y tienes más o menos estipulado cuándo puede suceder eso? Puede ser para diciembre del año que viene, de este año. ¿De este mismo año? Sí, del 2018. Yo estoy pendiente. Hoy día, lo más importante hoy día, fíjate tú, con tantas herramientas que hay, sí, con tanta tecnología, con tantas facilidades, con tantos avances, tantas novedades, lo que va a permanecer siempre es la capacidad que tenga el ser humano de crear. Totalmente. Entonces, claro. Antes estaban los tiempos de los estudios de grabación, los tiempos de los músicos, los tiempos, o sea, habían cantidad de factores que marcaban el tiempo, la frecuencia con que los artistas sacaban un disco. Claro. Ahora realmente es al momento que tú tengas claro lo que quieres hacer. Y sí. Es perfectamente razonable que tú digas, oye, yo de repente lo saco dentro de 2 meses una canción, porque es posible. Claro, lo importante totalmente. Es que la tengas acá, pero ya luego claro. Los amigos, los contactos, los estudios y los juguetes están ahí. Hoy en día puedes sacar una canción en 4 días, 5 días. O sea, tú puedes hacer una canción el lunes y la montas el martes y el viernes está haciendo... Pero ahí está Huáscar Barrada. Huáscar Barrada saca mundial. 5 discos semanales. Entonces esa evolución de esa libertad del mundo independiente, de que cada quien puede montar contenido, puede montar un YouTube Live, puedes montar un podcast, puedes hacer música, montar eso, de alguna manera crea una liberación artística, pero también te va creando todo un peso a nivel de responsabilidades, de cómo lo hace, porque el hecho de que saques algo no significa que va a tener el impacto que de repente estás buscando como músico o como artista. Entonces, volvemos siempre a las raíces, ¿no? ¿De qué manera se trabaja un proyecto desde cero, ¿no? Tienes organización, tienes esto, tienes la parte de mercadeo, la parte de las inversiones. Y obviamente lo más importante es realmente tu producto, lo estás haciendo de corazón y tiene esa identidad que te va a gustar. Por eso está preferible tomarse el tiempo necesario para sacar, así sea una canción así buena, sea una, a sacar 25 temas que terminen siendo una cosa que es basura digital. Claro que sí. Prometo no defraudarte cuando lo saques. No lo va, de eso no va a pasar jamás, Bea, jamás. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Encantado de conocerte. Igualmente a ti. Igualmente, un placer. Mr. Power. Y a ustedes ya será hasta mañana.